Tenemos al señor síndico Victoriano Gómez de Cumayasa, el que es responsable de nuestro municipio. Le vamos a hacer unas cuantas preguntas para que él le diga algo ahí a todo el sector de Cumayasa. Dígame, Victoriano Gómez, ¿qué hay de esta buena acción que están haciendo en el barrio de Villarreal? Dígale algo a esa gente. Mira, buenos días a todo el pueblo y por qué no a todo el distrito de Cumayasa. Nada, nosotros estamos haciendo y cumpliendo con la promesa que hicimos en política, en campaña. Gracias a Dios, a la gestión de nosotros y a unos amigos que están colaborando con nosotros. Hoy estamos trabajando aquí en Villarreal, mandando la greda, firmando la calle para que la parte que pueda faltar. Este barrio se lo merece, no solamente Villarreal, sino todos los barrios y todos los sectores que componen el Cumayasa. Pero hay que comenzar por un lado y terminar por otro. Estamos trabajando todos los días para que el distrito de Cumayasa siga desarrollando y siga avanzando. Tenemos conocimiento de que usted tiene un proyecto en todo Cumayasa. Díganos algo de ese proyecto, porque hay muchas personas que están esperando esos momentos y sabemos que usted a lo mejor no es que no quiera, sino es que no ha podido. Entonces ellos quieren saber más o menos en qué está todo eso, porque usted sabe cómo es prácticamente la situación. Yo quiero que usted le dé una explicación a ese Cumayasa que tanto lo quiere a usted y sabe que usted es un hombre trabajador. Mira, nosotros sí tenemos un proyecto de hacer algo con unos recursos que donó el gobierno a través de la Liga Municipal, pero nos han pedido una serie de requisitos que todavía nosotros, los ingenieros, hemos podido conseguir para avanzar y una vez comenzar a hacer la serena. Pero nada, ese dinero está ahí, un 50% que nos dieron. Lo depositaron y está ahí, y hasta tan pronto consigamos un peleo y ellos nos digan, mire, este es el ingeniero que ya ganó la licitación, nosotros estaremos trabajando de una vez. Bueno, ya el pueblo de Cumayasa tiene, el municipio de Cumayasa tiene un entendimiento y una sugerencia y una verdad que usted le acaba de decir. Bien. Para que no se desesperen. Que no se desesperen. Que cuenten con nosotros y tengan confianza en nosotros, que no lo vamos a defraudar. Bueno, pues está bien. Muchas gracias. Don Lara, ya dejaron la...